Zelensky, secretario de Estado para el Deporte, para hacer la entrega del premio al ganador de la etapa del día de hoy. Bienvenido, señor alcalde, don Alberto Ruiz Gallardón, y bienvenido, don Jaime Lisabeski, secretario de Estado para el Deporte. Aquí tenemos ganador de la etapa, su victoria más importante del equipo CSC Saxomac, Mati Brese. El equipo de Carlos Sastre, Mati Brasser, ganador de la etapa del día de hoy. Don Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, que será el encargado de entregar ese enorme, enorme trofeo que tienen nuestras chicas al ganador, en este caso de la clasificación, al ganador de la etapa del día de hoy. Ahí tenemos a Mati Bressel, ahí tenemos esa felicitación muy especial, y efectivamente también con esa presencia de don Jaime Lisabeski, secretario de Estado para el Deporte, para hacer el saludo y también del trofeo Lizarrán al corredor que se ha logrado imponer después de estos 100 kilómetros. Ahí está el aplauso, fuerte aplauso. Mati Bressel, acompañado de don Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, y también de don Jaime Lisabeski, secretario de Estado para el Deporte. Muchas gracias, felicidades, muchas gracias. Que tenemos que brindar con el cava, tenemos que brindar con el cava Granducay, con nuestras chicas, también con Elena y con Elena, el cava Granducay, el cava de esta Vuelta a España. Y con calma, calma, chicas, calma, que hoy se ha pegado una buena paliza, y que disfrute del momento. Dos besos de Elena para Mati Bressel, dos besos también de nuestra Elena Morena. Y el cava Granducay preparado para descorcharlo ante todos vosotros, ante esta línea de meta. Ahí está el público de Madrid, ahí estamos en las Cibeles, ahí está Mati Bressel. Muchas gracias, felicidades. Nosotros seguimos con ese premio, con el premio al ganador de la Vuelta a España, al líder de la clasificación general, con el jersey oro, jersey flaco. Vamos a ayudar a Mati Bressel, eso es a Mati Bressel, que ya le vamos a ir despidiendo del podio de hoy, del podio de esta etapa, también con Virginia y con Arancha, nuestras chicas de flaco. Y con don José de la Gándara, director general de Flaco, que va a ser el encargado de entregar ese trofeo al ganador de la Vuelta a España del 2008. Con la presencia del señor alcalde, don Alberto Ruiz Gallardón, también don Jaime Lisabeski, secretario de Estado para el Deporte, con Pat McQuay, presidente de la Unión Ciclista Internacional, con el señor Ignacio Ayuso, también presidente de Unipublic, y también con efectivamente el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, don Fulgencio Sánchez. Aquí vamos a tener el ganador de la Vuelta a España del 2008 con vosotros en el podio. El aplauso, Alberto. Don José de la Gándara, director general de Flaco, que le va a imponer el último jersey oro, el del líder de la Vuelta, el mejor, el más esperado, triple coronas también, ganador en 15 meses del Tour de Francia, del Giro de Italia, de la Vuelta a España, oro de Flaco, trofeo también de Flaco. El aplauso, 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 Alberto Contador, ganador de la Vuelta a España 2008. Con los besos de Virginia de Lancha, que disfrute del momento. Los aplausos, sí, los aplausos. Ahí está el pistol en el pico, ahí está nuestro John Wayne. Alberto Contador, felicidades, que disfrute de ese momento. Con la presencia de don Alberto Ruiz Gallardón, también del señor Jaime Lisabeski, con también Pat McQuay, con Fulgencio Sánchez, también con el señor Ignacio Ayuso. Los premios, felicidades, Alberto Contador, enhorabuena. Continuamos con el premio de la clasificación de la montaña, ese premio de...